Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente compartiendo contenido que ustedes mismos nos hacen llegar a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. A veces nos llegan vídeos como este y la verdad es que nos mueven a veces a hacer comentarios. No comentamos todos los que nos llegan porque son muchísimos, pero algunos, si vemos que es algo común o que esa manera de pensar es realmente peligrosa en medio del pueblo de Dios, intentamos hacer algún comentario sobre ese asunto. En este caso nos encontramos a alguien que creo que es el hijo de Ana Maldonado, creo que es su propio hijo, en el que en un culto, una reunión de la iglesia de esta mujer, que les recuerdo, se separa de su marido, donde allí él era supuestamente apóstol, ella era supuestamente profeta, hay un divorcio escandaloso, millones en juego, la iglesia en juego, finalmente el marido se queda con el ministerio, siendo supuestamente apóstol, y ella empieza, las reuniones empezaron en un hotel y luego por ahí van creciendo, porque ella sigue siendo supuestamente profeta, ahora ejerce casi de manera pastoral también por otro lado y con su propio ministerio. Yo antes de dar paso a lo que voy a decir a este vídeo, les recuerdo a las personas una cosa. Cuando alguien está al frente de una iglesia local, cuando alguien está al frente de una iglesia, nosotros vemos los requisitos de aquel que va a ejercer el ministerio pastoral en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, en el libro de Tito también. Les pido, en el amor del Señor, en el amor del Señor, que lean 1 Timoteo capítulo 3, lean el libro de Tito, las personas que congregan en esos lugares, y simplemente se haga una pregunta. La señora Ana Maldonado o el señor Guillermo Maldonado, esas personas que están ahí delante, ¿cumplen esos requisitos? En caso de no cumplir esos requisitos, deberían salir automáticamente de sus congregaciones y de sus lugares. Si a pesar de saber que no cumplen esos requisitos, están al frente ejerciendo una labor pastoral, ustedes ya no son víctimas de que no lo sabía, pobre de mí, que yo no tenía conocimiento, sino que al final ustedes están movidos por el mismo espíritu que mueve a esas personas. En este caso encontramos un vídeo donde este hombre asegura que la autoridad que tiene para echar fuera demonios es una autoridad que solo le puede venir delegada por Ana Maldonado. El argumento de él es el siguiente: si ella es la cabeza del ministerio, si ella es la figura de autoridad del ministerio, ella es la única que puede darnos la autoridad para ejercer pues algo espiritual como echar fuera demonios. Es decir, si yo soy parte de la iglesia de Ana Maldonado, él decía más atrás también en una parte del vídeo que él no puede hacer nada porque sería una locura, sería jugársela demasiado, ir así sin el respaldo y la autoridad delegada de Ana Maldonado sería algo totalmente peligroso y por lo tanto es Ana Maldonado la que le da a él, le otorga a él la capacidad, la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Primera cosa, y voy a decir todo esto desde el respeto, no hago burlas, no voy a hacer burlas de nadie en este vídeo, no es el tono que quiero transmitir a nadie, pero lo hago desde el respeto, a pesar de que me parece algo absurdo, necio y completamente alejado de los fundamentos bíblicos. La primera cosa, no creo que Ana Maldonado debiera estar ejerciendo ningún tipo de tarea pastoral, no la considero ni siquiera una ministra del Señor ni nada por el estilo. Así que creo que de ella no puede salir ningún tipo de autoridad para echar fuera demonios ni hacer nada por el estilo, porque para mí, a la luz de la Biblia, Ana Maldonado no tiene los requisitos de una sierva, una mujer de Dios. No los veo, no los cumple y por lo tanto es mi pensamiento desde lo que yo veo en la Biblia. No me hablen de experiencia ni de cómo Dios la usa, porque también sabemos que la Biblia dice que aquellos que son usados por el mismo diablo recibirán de él un poder grande para hacer muchas cosas y engañar a muchos. Así que el argumento de es que Dios la usa, cuidado, 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 porque si está completamente alejado de una doctrina bíblica correcta o de los fundamentos del evangelio, eso puede venir del mismo demonio que les recuerdo yo a todos ustedes que el diablo no es un ser humano, es un ser espiritual muy poderoso y que por lo tanto también puede hacer cosas poderosas en medio de todos aquellos que quieren engañar. Argumento número uno, no creo que Ana Maldonado tenga ninguna validez para ejercer como ministra, sierva y cualquier cosa en la iglesia de Cristo. Mi punto de vista a la luz de la palabra. Número dos, ningún líder religioso puede transmitirnos la autoridad para echar fuera demonios. No digo Ana Maldonado, ni Guillermo Maldonado, ni Cash Luna. Me refiero a ningún líder religioso. Es decir, yo tengo hombres que en el Señor creo que son buenos siervos del Señor, pastores quizá como, no sé, Sujel Michelén o Miguel Núñez o John MacArthur o pastores, no sé quién más puede
pastores que ustedes conozcan de otros países, David Barceló en Barcelona o en el sur de España, Israel Sanz, conocen a Will Graham. O sea, ningún pastor, ningún ministro del Señor, ningún líder religioso tiene la capacidad de otorgar poder a las personas. Ningún líder religioso tiene la capacidad de otorgar autoridad a las personas. Ningún líder religioso tiene la capacidad de ceder el poder y la autoridad que solo Dios puede dar. Así que punto número dos, Ana Maldonado no tiene ninguna capacidad de dar poder y autoridad para echar fuera demonios a su hijo ni a nadie. Pero reitero, no solo Ana Maldonado, ningún líder religioso. Número tres, quien dio la capacidad de echar fuera demonios fue el mismo Señor Jesucristo. Vemos esa frase usada un par de ocasiones en algunos de los evangelios cuando se dirige a los 12. Vemos tanto Marcos capítulo 3, si no me equivoco, Lucas, si no voy muy lejos, capítulo 9, donde menciona que a los discípulos, concretamente en esos pasajes habla de los 12, les dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y vemos eso. Luego también tenemos un texto que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y vemos también ese pasaje. Pero en ambos casos, el factor común, la clave de todas las cosas, es Jesucristo. Es el Señor, el único que ha dado poder y, bajo mi concepción, capacidad a la iglesia de hacerlo, es el Señor Jesucristo. ¿Creo que podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Yo creo que sí. Creo firmemente en eso. He tenido mis propias experiencias, he visto eso con mis propios ojos y creo que Jesús ha dado esa capacidad a su iglesia. Esa capacidad a su iglesia. Recordemos que el poder de la iglesia reside en el Espíritu Santo, que está en los creyentes. Nosotros recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, creo que sí, la iglesia en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque no es propio. Yo no tengo poder para hacerlo. Yo no soy poderoso para hacerlo. Es un poder que está en el Espíritu Santo, en Dios mismo, que mora en la iglesia, que mora en el creyente, en el pueblo de Dios, y es en su poder que esas cosas pasan. Porque al final, el que tiene autoridad sobre los demonios es Dios. Por eso cuando Jesús andaba por algunos lugares, ellos salían y decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque él sí tenía ese poder. Así que el poder sigue estando en la misma persona, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El poder está en Dios, solo que Dios está con su iglesia. Y por eso cuando se dan algunos casos, Dios ha capacitado a su iglesia para enfrentarlos en el poder de Dios, en el poder de Dios. Pero yo quiero hacer algo y recordar algo más allá de estas palabras, decir algo que creo que también es serio, importante a tener en cuenta. Nunca a lo largo de la historia hemos visto tal cosa como los cultos de liberación, las reuniones de liberación. El echar fuera demonios para nada, jamás ha sido a lo largo de la historia del cristianismo un juego. Nunca ha sido algo que se tratara como un espectáculo, como saca el móvil que ahora se van a manifestar y así voy a mostrar quién soy yo y cómo Dios me usa. Porque al final sabemos que muchas veces es casi publicitario, es como graba este milagro, graba este demonio que echo fuera, graba esto, porque me van a empezar a llamar todas las iglesias, porque van a querer ver ese poder. Y eso me huele mal, me huele mal que siempre hay una cámara para grabar un endemoniado, siempre hay una cámara para grabar esas cosas. Yo no digo que Jesús no, podemos decir, Jesús no llevaba cámara, porque no habían. No sabemos lo que harían los discípulos con sus teléfonos móviles, sus smartphones en aquel entonces, si Jesús les prohibiría grabar o algo. Sabiendo también que Jesús en algunas ocasiones hacía algo y decía, no digas nada. A pesar de eso, conocía cómo eran las personas y lo salían publicando por todas partes. Pero no hagan un juego con esto.
Yo siempre que he contado alguna experiencia que he tenido y de la que he hablado en las redes, lo he explicado, no era algo que yo planifiqué. Es más, el momento más grave que viví ni siquiera fue en la iglesia, fue un caso que me llamaron, una muchacha me dijo que era de la iglesia la muchacha, que una amiga le había intentado matar, le había roto las medias y aparecemos allí junto a mi esposa y sale una chica de metro y medio poco más, salió así con sostén, medias rotas, medio desvestida. Les recuerdo que le contaba, ¿no?, que me dio un empujón, una chica muy delgada y muy pequeñita, que me movió como 3 metros, una fuerza muy grande. Entonces, esos son casos graves. Esa chica salía a la calle, la gente miraba, estaba escandalizada, ¿no ves? Ahí no hay show, ahí no hay teatro, ahí no hay preparación, ahí hay un culto anunciado, hay un suceso en el que, pues, como creyentes podemos intervenir orando, clamando, rogando al Señor. Porque de Él viene el poder, de Él es la gracia. Él es el único que puede libertar al cautivo, Él es el único que puede sanar al enfermo, Él es el único que puede obrar el milagro. A Él rogamos, a Él cantamos, a Él suplicamos, en su nombre oramos. Entonces, y a mí me preocupa el bombo que se está dando a esos cultos de liberación, donde parece que los demonios son kamikazes, se van a suicidar prácticamente, ¿no? Porque ¿qué demonio que tiene poder sobre una persona, que domina a una persona, que está endemoniada? Imagínate, yo solo termino con esta escena, imagínate que yo soy un demonio, imagínate que soy un demonio y yo he poseído una persona, significa que tengo dominio sobre ella, significa que hago con ella lo que yo quiero. Y veo que jueves hay jueves de liberación. Ah, mira, me apetece llevar a aquel que manipulo, me apetece llevarlo allí, al culto de liberación, porque así ya me echan fuera. ¿No ves que es un poco absurdo? ¿No ves que es un poco absurdo? Si yo soy un demonio que estoy poseyendo a una persona, ¿dónde me la llevo? A todos los lados menos a una iglesia, a cualquier sitio menos a donde haya palabra de Dios. Me la llevo al prostíbulo, me la llevo al mundo, me la llevo a las drogas, me la llevo al alcohol, no me la llevo a un culto. ¿No te has hecho todas esas preguntas? Si una persona realmente está endemoniada, es decir, que está bajo la dirección, el poder, la influencia de demonios, ¿por qué va al culto? ¿Y por qué va el día de liberación? ¿Y por qué se espera todo el culto a que llegue el momento de la liberación para hacerlo? Hazte preguntas si todo eso será verdad, si todo eso será cierto. Repito y reitero lo que he dicho. No digo que no crea. Oh, Juan Manuel no cree. Ve un par de minutitos antes el vídeo para no sacar de contexto cosas y mentir y difamar, que es lo que muchos hacen. Yo creo en eso, y he dicho, creo firmemente, creo que es bíblico y creo que en el nombre de Jesús, si pasa en su nombre, en su poder, podemos ver cómo Jesús sigue liberando personas de sus demonios. Pero creo también firmemente que hay mucho show, hay mucho teatrito, hay mucho espectáculo. Así que Ana Maldonado creo que no puede estar al frente de ninguna obra que se llame iglesia bajo lo que la escritura, la palabra de Dios dice sobre un líder religioso, sobre alguien que tiene un ministro del Señor que debe estar al frente, ni ella, y creo firmemente su marido tampoco. Número 2, ni Ana Maldonado puede darle autoridad a su hijo, ni a nadie para echar fuera demonios, ni ningún otro líder religioso. El poder está en Jesús. Los pasajes bíblicos que vemos que el poder viene de Jesucristo. Vemos que el poder está en el Espíritu de Dios y nada más que eso. Número 4, creo firmemente que si eso llega a pasar, debemos enfrentarlo con fe, con confianza y clamando al Señor, porque Él sigue liberando a los cautivos. Y número 5, creo que hay mucho teatro, creo que hay mucha mentira, hay mucho show y mucha publicidad que es falsa y que simplemente se usa como reclamo para que personas buscando esperanza vayan allí y sigan llenando iglesias con milagros falsos, liberaciones falsas y espectáculo, como las muchas pruebas que ya se han visto en internet. Así que no todo es verdad, pero tampoco no todo es mentira. Espero que esta reflexión sirva para dejar un poquito más claro lo que ese vídeo nos muestra, que nuevamente es como muchos lugares que se llaman iglesia, no son iglesia, sino sinagogas de Satanás, y no tienen palabra, sino doctrina de demonios. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que no ponen sus ojos en la Biblia, sino que ponen sus ojos en las sensaciones, en las emociones y en los hombres.
Volvamos a las Escrituras, porque no hay refugio más seguro para el creyente que le garantice que camina por la senda correcta de Dios que la palabra misma que Dios ha inspirado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Thank you.